más, DJ Mike, de DJ Mike Eventos. Bienvenidos, bienvenidos a un video más. Esta tarde estamos con este paisaje bellísimo en la parte de atrás mía. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de medios y vamos a hablar de agudos. Viene desde Fort Worth, Texas, el DJ Yogi va a estar con nosotros. Así es que, damas y caballeros, vamos a enseñarles lo que vienen siendo medios y agudos. Bienvenidos a un video más. Hola YouTube, una vez más, DJ Mike, de DJ Mike Eventos. Bienvenidos, bienvenidos a otro video más. Resulta que hace 3 semanas, damas y caballeros, hicimos el video de los bajos. El día del video de los bajos, si bien se acuerdan, vino el DJ Búfalo, andaba el Danny Zulub y por supuesto el DJ Renegado estuvo aquí también. Hoy, después del éxito de los bajos, damas y caballeros, vamos a hacer el video. Este, mira, la pura marmaja, la pura morra, la pura dinero, la pura mula. Vamos a hacer hoy el video de los medios y los agudos. Ahora, nosotros tenemos un colega que vive lejos de aquí. Él es uno de los 3 anfitriones del Taco Tuesday. Y dijo, Mike, si vas a hacer ese video, yo quiero ir porque quiero ir a echarme una vueltecita con ustedes. Y lo invitamos. Y si vino, damas y caballeros, vamos a presentarles a nuestro amigo, el DJ Yogi, de Yogi Entertainment, que viene a estar con nosotros para la grabación de este video. Hola, muy buenas tardes, amigos del YouTube, suscriptores del amigo DJ Mike. Es un honor estar aquí participando en uno de sus videos con estas chuladas de medios que les van a presentar el día de hoy. Los saluda su amigo DJ Yogi de DJ Entertainment desde la hermosa ciudad de Fort Worth, Texas. Y como soy una persona que siempre le da crédito a los que me ayudan de una o de otra manera, vamos a presentarles. Detrás de cámaras está el René. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que les guste este video. Nos lo estamos pasando muy bien aquí con nuestro amigo Mai, nuestro amigo Búfalo, nuestro amigo Yogi. Sigan mirando los videos. Aquí estamos. De este lado está, por supuesto, Enrique Soto, el Búfalo. DJ Búfalo, hola, ¿qué tal, amigos? Sigan viendo este video. Entonces, pues le cortamos para ir a lo que te truje, Tencha. Pues vamos a empezar, damas y caballeros, con una de las bocinas más icónicas en los Estados Unidos. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Panamá, Ecuador, Argentina o cualquier país de Sudamérica. Estamos hablando de los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos, una de las bocinas que se vendió en toda la nación, damas y caballeros, la super clásica K12 de QSE. Damas y caballeros, esta bocina por más de 10 años estuvo dominando el mercado, pero en los grandes shows siempre se deja una cajita de sugerencias donde el público pone sugerencias para que la compañía improvise sus productos. Ahora, hay una compañía, no quiero decir cuál, pero ridículamente tiene sus botoncitos atrás y menucitos y pantallitas. Y los usuarios de QSE querían también en sus bocinas que también tuviera menús y botoncitos y foquitos. Por muchos años estuvieron dejando las sugerencias. Póngale foquitos, póngale algo tres para picarle. La compañía QSE, después de muchos 10 años de estar promocionando, vendiendo y empujando la K12, por fin cayó ante las peticiones del público y se creó una bocina con su menú. ¿Improvisó mucho? ¿Es mucha la diferencia de dinero? ¿La diferencia de audio es tremenda? Después de un tiempo, damas y caballeros, de hacerle caso al público, se creó la K12
K.2. K.2. La única diferencia visual de frente es de la que la K12 tiene su parrilla y puede usted ver su cocina preciosa, mamacita, chiquitita. Ay, chiquita, ¿qué hora sales al cine? Y la K12.2 tiene su velo para que no vean lo que trae por dentro. Esta es la K12.2. Damas y caballeros, en resumen, 1000 watts. La K12.2 es de 2000 watts. Se oye el doble. Rinde el doble. So, si me preguntaran a mí, ¿cuál agarro de esta o esta? Recuerde que este video no es para influenciar su manera de pensar, pero si yo me dan a escoger, ¿cuál me quedo? Así es de que K12 y K12.2. Nos vamos con el próximo modelo. Quedamos en que son 1000 watts de este lado, 2000 watts de este lado. Y por segunda ocasión les voy a repetir, 1000 watts, 1000 watts, 2000 watts. Es tan grande la diferencia auditiva. Es muy grande la diferencia de precio. Son $100. Esta cuesta $6.99. Esta cuesta $7.99. So, básicamente, si me dieran a escoger cuál me queda, esta o esta, esta tiene mucho procesamiento porque tiene lo que todos los latinos querían, un menú para estarle picando. La neta, ni le entienden lo que es el menú, pero querían verle foquitos atrás. So, tiene sus foquitos. $6.99, $7.99. Vámonos con la que sigue. Una de las clásicas que también yo usé allá en 1934. Aproximadamente en 1934 yo estuve usando esta bocina. También la traje con los 181. Esta es la KW152. Son 1000 watts de potencia y cuesta $1,399. René, $1,399 quiere decir que si pagas con 1,400, me regresarán un dólar. Exacto. Por eso, exacto. Por eso eres mi amigo. Por eso eres mi camarógrafo. Exacto. Pagas 1,400 y... Sí, un dólar, exactamente. Exacto, exacto. Ahora, si no, pagas... Nada, ya. Así, hasta ahí. Así, hasta okay. Ahí. Ok. KW152. 1000 watts. Ahora, si me dice cuál te quedas, esta o esta, porque esta tiene un poco más de difusión y aparte cuesta $400 más. Y yo soy una persona que siempre he pensado que entre más caro es mejor. Vámonos con una bocina italiana. Les hice su revisión a las dos. Ahora, parecen iguales, se ven idénticas. Y quiero que quede en récord que el Yogi dijo que estaban feas. El Búfalo dijo que estaban horribles, con H de huele. Pero son personas que no fueron a la escuela. Son personas que no terminaron el CONALEP. Lo que ellos no entienden es de que los portos son funcionales, damas y caballeros. Los portos de FBT son funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la bocina trabaja, estos portos no solamente son para que se vean bonitas o para que se vean horribles, como dijo el Búfalo. No, tienen su función específica y es el desahogo de el bajo. Es una de 12 pulgadas y una de 14 pulgadas. Ahora, el precio de estas, estamos hablando de la FBT, $1,399.
contra 600 es el doble, señores y señores. 1,399, $1,499. Ahora, seguimos con las comparaciones y me dicen, ¿cuál te quedas? ¿Esta o esta? Aquí sí realmente, realmente no tiene comparación, porque FBT no es que suene bonito. Sí es eso, o sea, es que suena bonito, pues para que no seamos tontos. Pero los componentes también son muy buenos. Los drivers, BNC drivers, directamente desde Recanati, Italia. Y quiero decirles algo, así, mira, así. Damas y caballeros, en 1324, Quincy Jones, que viene siendo el productor de Whitney Houston, Michael Jackson, Mariah Carey, y los más grandes productores de la música americana, cuando grabó sus discos, él dejaba huevitos de Pascua o Easter eggs en las grabaciones, que él sabía a ciencia cierta no iban a ser reproducidos por muchos años. JBL jamás pudo reproducir Easter eggs. Evie, menos. Desde el momento que salió el audio europeo con el auge de las nuevas DAS, de la RCF o de la FBT, estas bocinas ya pueden reproducir esos famosísimos Easter eggs o huevitos de Pascua. Uno de los más clásicos es en la canción de Thriller, la canción de Michael Jackson, donde la tocamos en una K12. Y tenemos 20 años escuchando Thriller y sabemos los gritos de los monstruos. Sabemos cada sonido de Thriller aquí, o en JBL, o en Evie. Pero oímos Thriller aquí y de repente vas a oír un... y vas a decir, what was that? Esos son los Easter eggs. Así es que, damas y caballeros, 1,399, 1,499, 12 pulgadas, 14 pulgadas. De 12 y 14, ¿con cuál me quedo? La 12 tiene un ponche tremendo. La 14 es el puente del golpe duro del 12 y el famoso 15, el cual supuestamente daba abajo. ¿Pero por qué creen que dejó de venderse la 15? Se necesita mucho poder para la incursión y excursión del cartón. Entonces, de 12 a 14, ¿con cuál me quedo? Fácil, con las dos. Una de las bocinas más populares con el DJ latino, si me preguntan por qué, la razón no la sé, pero la Evie es muy famosa en todos los compradores latinos. Yo, en lo personal, si me preguntan si me gusta la Evie, no puedo decirles en video porque sería una opinión bias. O sea, no puedo decirles en el video si me gusta o no me gusta, porque este video se supone que es un video de revisión. Entonces, si alguien me preguntara, Mike, ¿te gusta la Evie? Pues no les puedo decir. Esta bocina, damas y caballeros, es la ELX 200. Es de 15 pulgadas, 1200 watts, y cuesta $699. Ahora, esta bocina para músicos en vivo suena muy, pero muy bonito. Pero de el ponche, y estamos hablando del golpe sólido de la excursión de la 15 a una 12, todos sabemos que hasta en el car audio el 12 te va a dar un ponche más sólido, porque necesita un poquitito menos de poder para que dé el golpe. Y nos vamos rapidísimo a los juguetes. También están las revisiones en mi canal, y esto sí que está impresionante. Así como cuando vi al Yogi por primera vez, que te quedas impresionado y dices, ¡wow! Así más o menos es la CP8 y la CP12. Esta chinchufletita, damas y caballeros, el precio, van a decir, no es posible, pero sí, sí es posible. $399,
$499. $399. $499. Son de 1000 watts cada una. Y René ya las probó. Yo ya las probó. Y hay varios comentarios en mi canal. Inclusive un músico que me dijo: Mike, yo no creí que un juguete de esos fuera a servirme, pero me aventé porque vi tus videos. Esa persona me ha mandado varios mensajes y me ha dicho que está absolutamente happy. Happy. Happy con la compra. Entonces, no lo dudes. No estamos hablando para una fiesta de 1000 personas. No. Para 4 personas, olvídate. CP8, CP12, $399, $499. Y nos vamos con los juguetes grandes. Damas y caballeros, vámonos con los juguetes grandes. Ahora, cuando yo vi esta unidad, yo la vi en el 2979 en NAM. Ya, en la ciudad de Anaheim, California. Y obviamente en NAM no te prueban el audio. Simple y sencillamente te lo enseñan y te dan especificaciones en papel, porque a NAM no van a ir a mentirte, no van a ir a decirte que tiene 500,000 de watts arriba, 744,000 watts abajo, y aquí un bajo subsónico de 500,000, 742 watts y medio. No, no, esta bocina trabaja tan fácil y tan sencillo como 600 más 300. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 drivers de 6.5 pulgadas, las cuales están conectadas en serie para un total absoluto de 600 watts. No hay 500,000 de watts, son 600 watts, y el agudo son 300 watts. Ahora, el amplificador está masivo. Masivo que esta bocina. Mira nada más. Desde aquí hasta aquí. Ahora, hay una cosa que en México todo mundo, los electrónicos, que dicen: es que hay que abrirlas y contarle los capacitores y las resistencias y a ver si son de color verde, amarillo, rojo o azul. Acabo de decir que es un 600 más 300, 600 más 300, y me está consumiendo 5.8 amperes. ¿Qué quiere decir eso, René? Que esta bocina no se anda con jueguitos. Esta bocina no se anda con mentiras. 5.8 amperes para solamente alimentarte 900 watts. Quiere decir que esta bocina está muy very nice. Así es de que vamos a darle vuelta y vámonos con una de las bocinas más controversiales del 2020. Damas y caballeros, esta es la Bass Boss DV12 Micro Main System, que nos está dando Búfalo. Mira, 3000 watts. Aquí es una miseria de 600 más 300, son 900 watts. Aquí son 3000 watts masivos, tan masivos como el Búfalo. 3000 watts de potencia y nos está dando 133. ¿Dónde está? 130 y tantos dBs de poder. Damas y caballeros, este no es un juguete, este tampoco es un juguete. ¿Cuánto cuestan estos chinchufletas? Este anda aproximadamente en $3,000. ¿Qué quiere decir? Que si pagas con 3,000, ¿cuánto te regresan? Nada. Exacto. Esta cuesta $3,000. Si pagas con una tarjeta de $3,000, ¿cuánto te dan? 3,000. Cuesta 3,000 y pagas con una tarjeta de $3,000, ¿cuánto te regresa? Te dan una bocina de 3,000. ¿Y de en efectivo para atrás? No te dan nada. Por eso eres mi técnico. Por eso. Así es de que $3,000 por aquí, $3,000 por aquí. Y
En nuestro último corte vamos a enseñarles las mamacitas, las Marías. Se llegó el momento esperado. Se llegó el momento esperado. Se llegó el momento esperado. Este es el video de los medios y agudos. Y ya les enseñamos la FBT Pro Max 14. La Pro Max 12. La QSI KW152. Porque también está la 153. Nomás que ayer la vendiste y no la trajiste. 152. También la K12.2, la que tiene un velo para que no se le vea el calzón. La K12 que no tiene velo y que sí se le ve el calzón. La Ivy de $699. La FBT de $3,000. La Base Boss de $3,000. Y damas y caballeros, vamos a presentarles a estas señoritas bellas. Esta es la 210LA. LA no significa Los Ángeles, aunque sí nos gustaría que fuera representativo de nuestra ciudad. Pero no, LA significa Line Array o bocina aérea. Ándale, eso. Por eso eres mi técnico. Así como ese avión. Sí, aérea. La 210LA es Mitus. ¿Qué es Mitus? Move on. Esta, igual que esta chinchufleta, igual trabaja a 600 más 300. No da 3/4 de millón de watts, no. 600 más 300 es una bocina pobre, es una bocina humilde, donde no te da ni siquiera los 1000 watts que te da la K12. ¿Cómo la ve desde ahí, chiquitito? 600 más 300 tiene 135 SPL. Algunas personas en México pensarán que SPL es San Luis Potosí, pero no es. Es Sound Pressure Level. Sound Pressure Level. Es piel. El precio, $3,000. So, básicamente, si llegara ahorita Pedro y nos robara y nos asaltara y nos atropellara, fácil se llevaría 3, 6, 9 mil dolaritos. Bueno, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¡Ay, ay, ay! Una lanita, señor. Pero, anyways, 3 mil dolaritos cada uno. En resumen, CP8, CP12, CLA, 210LA. Baseballs, DV12, CLA406, IBI, $699, K12, la mejor bocina que se ha hecho, K12.2, KW152, Pro Max 12 y Pro Max 14. Ahí quedó nuestro video de los medios. De este lado está el Yogi. Y de este lado está el Búfalo. Así es que, damas y caballeros, esperemos que les haya gustado nuestro video. Mucha labor para traer todo este producto para que usted lo mire. Ahora, vamos a pedirle buena onda que no digan: ¡es un presumido! Oh, aquí es donde le pongo en blanco y negro. En blanco y negro, mira, con rayitas así. Sí. ¡Eres un presumido! No les estamos presumiendo, les estamos platicando. Les estamos enseñando las opciones que hay para aquellos que no han comprado sus medios y que están a punto de meter los pies al agua para entrar al mundo del audio. Así es que, damas y caballeros, estas son nuestras bocinas. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.
$7.99. $6.99. $6.99. $3,000. $3,000. $12,000. Oh, así de sonido, ¿eh? $3.99 y $4.99. Casi los 30,000 bolas. Igual la